uñas a otro videito más. Traigo la misma ropa de un video, de otro video. Traigo el maquillaje porque me acabo de maquillar. Y pues pueden ver que aquí traigo a mi bebita. Y pues el día de hoy, a lo mejor ya les dije en algunos videos, mis hijos están enfermos. Y pues estamos encerrados aquí en casa. Hoy es domingo y quise hacer un video con ellos. Que el video es como si fuera tipo el tag de la mamá o el tag de los hijos. Yo siento que es como el tag de la mamá, pero cómo me ven mis hijos a mí. Tengo, me parece que ya dos videos de algo así, o uno no recuerdo bien aquí en el canal, pero los voy a estar dejando por aquí. Los links de esos videos. Y poder grabar este video porque esta niñita anda un poco incómoda. Entonces vamos a grabar. Ahorita en tres van a aparecer dos muñecos por aquí. Una, dos, tres. Mis hijos últimamente andan muy rebeldes. Espero y este video se vea bien. Ya ustedes ahí me comentan cómo los ven. Y para platicar, decirle a ellos, no, pues las chicas sí dijeron que andan muy, muy rebeldes. Entonces, como les digo, este video trata de cómo me ven mis hijos a mí. Les voy a explicar a ellos. Este video se trata de que yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Entonces tú me vas a dar una respuesta, tú me tienes que dar una respuesta. No se copien las respuestas. Tiene cada quien decirme lo que tú piensas. La primera pregunta dice, ¿Qué digo yo todos los días? ¿Qué le digo yo todos los días a ustedes? Que tengamos la cama y que junten las cajas. Y que recojamos la mesa. Entonces la respuesta de Aidan dice que le tienda la cama y que recoja las cacas de la perra. Pero pues él no recoge la caca de la perra, lo que recoge la caca de la perra es Darwin. Y sí, yo les digo que recojan la mesa para almorzar. La otra pregunta es, ¿qué me hace sentir feliz a mí? Que nos portemos bien. Siéntate para que te vean. Que nos portemos bien. ¿Tú has ido? ¿Qué cómo la pregunta? ¿Qué me hace sentir feliz a mí? Que no gritemos. Que no nos peleemos. La verdad, sí, eso es lo que me hace sentir feliz. En eso sí tienen razón. La siguiente pregunta dice, ¿qué no me gusta? Que no nos peleemos. ¿Y tú, Darwin? Que no nos pegamos en la cara, que somos hermanos, como Muy bien. Eso es lo que no me gusta, que ellos últimamente me han estado peleando. Últimamente me han estado peleando. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué me hace reír? Las mensajes que ahí dijimos. Ay, yo sé que te hace reír. ¿Qué? Algo que te hacemos reír es cuando las mensajes que dice Darwin o las tonterías. Ah, las caras cago. No es cierto. Ah, no, cuando dicen que las mensadas, pero eso se escucha un poco fuerte, pues entonces serían las tonterías que hacen, y la verdad sí, porque se sacan cada payasada. ¿Qué les cuento yo de cómo era yo cuando era pequeña? Que un día te cayó un balón en la cara, de que te cayó la pelota así encima del bosque. Dice que ¿qué les cuento yo que cuando era pequeña? Rodrigo ya dijo que me cayó un balón de básquet en la cabeza. ¿Y qué me pasó? Y que se le cayó su nieve. Sí. O no sé de qué sabor era. No me acuerdo yo tampoco, pero sí es cierto. ¿Tú, Aidan? No me cuentas a mí. Pues Aidan ahorita no recuerda qué le decía yo, cómo era yo de pequeña. ¿Cuántos años tengo ahorita? 30. ¿Soy alta o chaparra? Chaparra. Menos, más chaparra. Bueno, soy como un minion. Ajá. Una pulgarcita. Me gusta hacer. Bueno, chicas, pues ya le estoy dando de comer a la niña. Entonces, la siguiente pregunta dice que qué me gusta hacer. Rodrigo ya contestó que videos. Darwin, Aidan, ¿tú qué respuesta vas a dar? ¿Videos? Entonces, los dos dicen que videos. Número si de yo de esos. Fuera famosa, ¿qué famosa sería? YouTuber. Porque te gusta YouTube. TikTok. ¿Sería TikToker? ¿Y tú? No, pues YouTuber, porque YouTuber ganas más dinero. Ellos se refieren, pues si yo fuera famosa, ahora sería una YouTuber famosa. Entonces, si fuera TikTok famosa, sería pues una TikTok famosa, siendo yo misma. ¿Qué trabajo yo? De YouTuber. De tejer. Bueno, pues yo no trabajo en nada, pues soy ama de casa, pero pues trabajo en el crochet de tejido y pues trabajo en ¿cómo que ama de casa? YouTube. Ama de casa, eso cuando uno trabaja, una mujer se la pasa en la casa. ¿Qué es mi comida favorita? Las enchiladas. Nada más unas enchiladas rojas y un pollo que hace mi mamá, que es el pollo a la naranja.
Por si no lo sabían, es el color de la naranja. Y la coca. Esa es bebida. Ah. Una... ¿Cuál es mi color favorito? Rosa. Así es cierto. Es morado. Rosa. Mi color favorito, pues sí, es el rosa. ¿A qué país me gustaría viajar? España. A Japón. Pues sí, a esos dos. A España y a Japón. Chicas, los niños van a estar ahí sentados porque están escuchando mi voz porque yo estoy parada arrullando a mi hija. Entonces ustedes van a estar, yo les voy a estar haciendo las preguntas y ellos van a estar ahí sentados respondiendo. Sí. Entonces la siguiente pregunta dice, ¿qué hacemos juntos? Recogemos. Viendo películas, a veces. ¿Quién de ustedes dos se parece a mí? Pues sí, Rodrigo se parece un poco más a mí. Aidan se parece más a su papá. Estoy como mi papá. ¿Cómo saben ustedes que yo los quiero? Porque me mandan mensajes que me quieren. ¿Y tú? De hola también. ¿Cómo te das cuenta de que yo te quiero? Que yo no te di lata cuando estaba chiquito. Por eso me quieres. Respuesta. Por eso me quieres. ¿Cuál es mi lugar favorito? La cama. La cama. China. La cama. ¿De qué color son mis ojos? Café. Sí, pues qué más. Ni modo que fueran a hacerles. ¿Qué somos diferentes ustedes y yo? En la parte de abajo. ¿En qué somos diferentes, Darwin? ¿Tú y yo? ¿En qué? De la cara. En la forma, porque nosotros somos hombres y tú eres mujer. Lo que más cocino mejor. Las enchiladas verdes. No, pues Huevitos. Las enchiladas verdes. Huevito. Chopecha. Huevito. ¿Eres qué color tengo los ojos? ¡Pum! Últimas preguntas. No es cierto. Yo les había preguntado ahorita que andaba por acá que qué hacemos juntos. Aidan respondió que ¿qué? Recoger. Aidan respondió que recoger y Rodrigo dijo que ver una película en veces. Y la verdad, chicas, nosotros en la mayoría de tiempo no hacemos cosas juntos. ¿Por qué? Déjenme explicarles el por qué. Últimamente ya no hacemos cosas juntos. Antes nos poníamos a hacer piñatas juntos. Antes nos podíamos a poner jugar juntos. Antes jugábamos juego de mesas juntos. Ahorita ya no hacemos eso porque ellos son muy, 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 muy imperactivos. Y apenas empezamos a hacer algo cuando ellos ya no los quieren hacer. Es por eso que casi no hacemos cosas nosotros juntos. También les pregunté cómo saben que yo los quiero mucho. La respuesta de Aidan fue que porque yo le mando mensajes diciéndole que los quiero. Y sí, ahora que tiene... Bueno, yo de hecho... bueno, en veces yo les digo, yo te regaño porque te quiero. Entonces, últimamente, ahorita yo, como ella tiene teléfono en las noches, él me manda mensaje. ¿Cómo estás? Y yo, más o menos, bien. ¿Por qué? Porque te portas mal, porque se portan mal. Y yo le digo, te quiero. Y por eso él dice que por mensajes yo le digo que los quiero. Pero yo soy muy... casi no les demuestro mi cariño. Pero pues sí, saben que los quiero. Yo les he dicho, yo te regaño porque te quiero. Y Rodrigo, no supe qué contestaste. ¿Qué dijiste? Regaño porque no le daba lata. Porque nací de tu... También les dije que también les pregunté ahorita que andaba pasando la niña, que cuál era mi lugar favorito. Y ella contestó que la cama. ¿Y tú, Darwin? China. A lo mejor es porque veo puras series coreanas. A lo mejor dice que mi lugar favorito es China. Y pues es que aquí en la casa saben que son dos cuartos, pues me la paso en la cama. Es lo único que se hace, estar ahí acostada en la cama. Estar sentada en la cama, tejiendo. Matemáticas. La siguiente pregunta que les hice fue de qué color eran mis ojos. Ellos contestaron que cafés, y pues sí, son cafés. Les pregunté que en qué somos diferentes. Edan dijo que pues somos diferentes que por la parte de allá abajo. Edan dijo que porque yo soy hombre y tu mujer, ¿qué dijiste? Y pues esas fueron sus respuestas. También les pregunté que qué es lo que mejor yo sé cocinar. Y Aidan dijo que las enchiladas verdes. ¿Y tú qué dijiste? El huevito. Pues bueno, hasta aquí me despido yo porque la verdad es súper tarde. Voy a darles de comer. Y pues bueno, yo, la niña por fin ya se quedó dormida. Así que vamos a aprovechar para comer nosotros. Me despido y si no me presenté, me vuelvo a presentar. Yo soy Sara Belina, él es mi hijo. Darwin. Él es mi hijo. Aidan. Este es mi canal.
Simon y Mary Blog. Bueno, chicas, espero y les haya gustado mi video. Si es así, pues regálame un like. Si no te gustó, pues regálame un dislike. Saben que aquí en mi canal yo acepto de todo, que me favorecen más los likes, que gracias nunca he tenido un dislike. También te invito a que dejes un comentario si te gustó mi video y qué te gustaría ver un video más para integrar a mis hijos, para estar conviviendo más con ellos. Ni digan que él quiera hacer un video de matemáticas, pero no sé a qué se refiera con ese video de matemáticas. A lo mejor preguntarle las tablas de multiplicar. Y sumas, dice. Comenta, comparte y te invito a que te suscribas si no estás suscrito y que actives la campanita para que la próxima vez que yo suba un video te llegue la notificación. Y pues bueno, nos vemos en otro próximo vlog. Acá está la...